Nosotros, nuestra actuación allí solamente se limita a emitir nuestro criterio jurídico, el cual no es vinculante, o sea que el Tribunal Electoral no tiene la obligación de acoger nuestra opinión, ni tampoco es concluyente, o sea que es una opinión definitiva. Eso le corresponderá a los magistrados del Tribunal Electoral decidir sobre esa controversia.